Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video, tómenlo como broma o como experimento social, pero yo nada más quise poner a prueba a los hombres. ¿Y te van a casar dónde? En Cancún. En Cancún nos vamos a casar. Lo que pasa es que yo, bueno, tenemos como 3 años de novios. Yo estoy muy feliz, me voy a casar. Bueno, espérate. Está el señor, ¿no? Nada más quería ver si se atreven a decirme lo que está a punto de pasar. Ver el video hasta el final y me comentan. Es que... no sé si están pesadas. Las quiere subir al carro porque nos vamos a ir de viaje. Entonces no sé si... sí, ok. No está tan pesada, pero... Se ve pesada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi marido. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Nos podemos esperar un poquito? Es que tenemos que esperar la llamada de la hermana. ¿A qué hora te va a hablar? Ay, no sé, como en unos 20 minutos yo creo, me dijo. No, tengo que ir por ellas. Ok, sí. ¿Sí esperas? ¿Nos puedes esperar un poquito? ¿Sí? Inicia el viaje, no hay problema. ¿Quieres una cheve o algo? No. Pues entonces avísale que ahorita voy. Ah, sí. No, pues es... ahorita en lo que me avisan, amigo, porque no hay tanto problema. Con mucha confianza se puede sentar. Gracias. Ahí está. ¿Y cuándo, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien feliz. Me voy a casar. ¿Me voy a casar? ¿Se nos ve el amor? Espero que muchos años. ¿Se nos ve el amor, verdad? Yo estoy muy enamorado de ti. Aquí está, Bye. Es una preciosidad. Es una preciosidad de ella. ¿Sí? ¿Me tienes por qué presumirlo frente al señor? Qué bueno. Oye, mi amor. ¿Tu celular? ¿Y te van a casar dónde? En Cancún. En Cancún nos vamos a casar. Lo que pasa es que yo, bueno, tenemos como 3 años de novios. Y yo le dije, ¿sabes qué? Siempre quiero mi boda en Cancún. Y yo siempre le dije que quería en Cancún. Y de la nada me dice, oye, vámonos a Cancún. Un besito. Enseño. Ya. Y estés bien así. Pero, ya le dije que está el matrimonio. Ya le dije que está. No hay marido que no sea así de latoso, güey. Pero es que a ella le molesta. Mira, le quiero dar un beso y no quiere. Mira, no quiere. ¿Por qué no quiere? Sí, porque está ahí gente. Te puedo decir por qué no quiere, pero está presente ya aquí. Ajá. No, lo que pasa es que ya le he dicho que las cosas... bueno, es que mi familia viene de una familia muy... muy conservadora. Ajá. Entonces, no tan conservadora, simplemente... dicen que siempre hay tiempo para las cosas, ¿no? Y yo le digo que, pues... todo a su tiempo. Sí. Todo a su tiempo. No sé si me explico en ese momento. Y él se desespera. Mira, es como cuando, por ejemplo, ahorita vas a salir de viaje. Sí. Primero tienes que comprar el boleto antes de subirte al avión. Sí, sí, es cierto. No. Poquito antes de la boda. Antes de la boda. Antes de la boda. Poquito. Antes de la boda. Mira, allá adentro. Antes de la boda. ¿Allá adentro? Ajá. No, no me vas a comer. ¿Qué tiene de malo? Pues no me vas a comer. ¿Qué te dijo tu hermana? Que fueras por esas cosas. Okay. Que fueras a mi casa, que ya dejó las llaves ahí. Que ya. Entonces, ok, ahorita vengo entonces. No me tardo, amigo. No hay problema, ¿va? No se preocupe, ahorita regreso rápido. Okay. No me preocupe. No. Ve por las otras maletas. Uh-huh. Al cabo están aquí abajo. Pero pues me da un poco de miedo. ¿Qué tal si ya no se quiere? Mira, no creo que no se quiera casar contigo por eso. ¿No crees? Pero, no creo. ¿Cuándo se casa? El martes, miércoles. Por eso nos vamos a ir a Cancún. Qué bien. Me prometió que Cancún y pues yo me aferré, ya sabes, ¿no? Oye, llévame a Cancún y llévame a Cancún y llévame a Cancún y pues... Pero si tú te quieres esperar, espérate. ¿Sí? ¡Hey! Ajá. Vecina. Parece que depende de ti. O sea, si tú decides esperar, es mejor. Oye, solo te quiero decir, voltea a la verga. Sí, ya se fue. A la casa de mi hermana por unas cosas. Perdón. Se acaba de ir. No. ¿Qué se le pasa? Creo que sí. ¿Por qué? Espérate, cabrón. Espérate. ¿Es tu primo o qué es? No, es el morro del Uber. ¿Dónde vas a ir otro? A Cancún, me voy a casar, te dije el otro día. ¡Cati! Buenas. Bueno, espérate. Está el señor. El señor. Ay, mamá, ¿ya que tomas acá ayer qué? Tantito. No, ¿cuál tantito? Oye, quítate, no seas enfadoso. No.
Bueno, sí, amor, sí, 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 amor, sí. Sí, amor, sí. Bueno, hola, amor. Ay, ¿y esa cara qué? No, todo bien. Cálmate, cálmate. Sí. Pues no soy tan grande. No, no. ¿Está bien? Mira. Te voy a desabrochar esta madre. Mi marido es muy celoso. ¿Se te desabrocha? Solo. Solo, ¿no? ¿Tú sabes? Sí. No sé, esta madre se desabrocha. Se agarró con la chapa, a lo mejor. Sí. Qué raro, ¿va? Sí. ¿Te peinas? Sí, va. Todo bien. Sí, maquillada. ¿Eh? ¿Todo bien? Sí. Mi amor, ya está todo listo. Oye, amor, oye. Ya. ¿Qué? Ya está todo listo, ya. Entonces, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? ¿Mi cheve? Ya está todo listo, mi amor. ¿Qué onda? ¿Tú me dices nada más? Sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasó, chiquita? Me hablaron del trabajo. ¿Eh? Me hablaron del trabajo. Vámonos. ¿Quién te habló del trabajo? Me dijo mi jefe que me tenía que quedar un día más. Vamos a subir las maletas de una vez, pero no, vete tú. Yo ¿por mañana qué? Te alcanzo. ¿Por qué tú me vas a alcanzar mañana? Porque me hablaron del trabajo, amor. Pero a ver, pero explícame eso, ¿qué tiene que ver? Ok, me dijo mi jefe, ¿sabes qué? Perdón, tienes que hacer un inventario y no sé qué, se murió alguien importante, nuestra... Aquí... O sea, ¿me voy a ir yo solo? Te alcanzo, amor, igual te vas a ir tú mañana y yo mañana... Digo, hoy, ahorita en la noche, y tienes que ir ya, y yo mañana me voy en la madrugada. Bueno, como en la mañana, como a las 12. Entonces llévate el carro y yo te lo voy a desconectar ya para que no salga ese carro, para que se quede seguro. Pero porque... A ver, es que no... ¿En serio sí te vas a quedar? Amor, es que son cosas del trabajo, ¿quieres que haga? Pues, que les diga, que no vayas, pues es nuestra boda. Pues ya sabía, amor, pero pues si no voy, luego no como, voy a regresar de Cancún y vamos a regresar bien felices. Y yo sin trabajo. Bueno, está bien. No, pues entonces llévate el carro. Te lo vas a llevar, ¿verdad? Te lo sí, vas, voy a ¿allá casa? ¿Dónde vas a ir? Pues a mi casa, a la casa. Y te vas a llevar ya el equipaje que está ahí. Ajá. Mañana te lo llevas. Mañana me lo voy a llevar, mañana llegando al aeropuerto. Debiste de haber dicho que no, ¿eh? Pero bueno, debiste de haber dicho que no. Voy a compensar, es en serio. Tú debiste de haber dicho que no al trabajo. Bueno, ¿me hablas cuando estés allá en él? No, pues te tengo que esperar para pagarlo, pues no, yo no tengo internet fuera de aquí. Ah, bueno, sí. Pues mejor ya corre. Sí. Te veo allá. Sí, amor, bye, te amo. Te amo mucho. ¡Mua! Te amo muchísimo. Mucho, eres. Igual, amor, te amo. Mucho. Nuestra boda y la tengo que esperar yo allá, pues el viaje era para ella y yo juntos. Ahorita deja que llegue, nada más deja saco la otra maleta. ¿Cómo la vio? ¿Está enamorada de mí o algo así? Pues, ¿qué te digo? Las personas son... A veces vemos una cosa, pero no entendemos qué hay adentro. ¿Qué podrá ser? Cada persona es... Era de hoy llegar, mañana preparaciones. Preparaciones y todo eso, pues ya. Pero ella es hija de un padre de una iglesia. Y le da clases gratis a los niños... Es súper buena, es un pan de Dios ella. La neta no sé si decirte esto. ¿Qué, viejo? A mí no me gustaría que me hicieran esto, ¿no? Ajá, ¿qué? ¿Qué pasó? Dime, con confianza, ¿qué? No, viejo, es que la neta, tú antes de que te cases, ¿no? Ajá. No quiero que la agarres mal. Ajá. Por eso me enamoré de ella. Por eso justamente me enamoré de ella. Ahorita que estamos aquí, llegó otro vato. Ajá. Llegó un batido corriendo y pues la abrazó a tu jaina. ¿Neta? Simón, y se metieron para adentro, la neta. Pues la neta se me hace culero. Que... Yo me aventé 5 años de novio. Ajá. Y te puedo decir que en esos 5 años, ni yo conocí a mi esposa tan bien, ni ella me conoció tan bien a mí. Ajá. O sea, ya hasta cuando estás casado... Pues no, ¿verdad? Te das cuenta realmente cómo es la persona. Ajá. No manches. Oye, la neta le estoy diciendo esto antes de que se case, porque no. Si es una mamá. Yo la noto muy sincera conmigo, la verdad. Siempre la he notado muy sincera. No sale de su casa. No la dejan quedarse a dormir aquí.
Pues es una... Es niña de casa. Es niña de casa, muy buena niña. Uno tatuado, ¿verdad? ¿O cómo era? Y ahorita esto del trabajo, es puro verlo. No, no manches, no. ¿Pero cómo viste tú? ¿Cómo llegó? ¿A qué hora fue eso? Pues yo no me tardé tanto, me tardé. No, yo sé que no, pues todo pasó bien rápido, llegó corriendo el vato y... ¿Me estás mintiendo, ¿verdad, bro? No, viejo, ¿cómo lo voy a pero meter? Es que ya, ¿cómo? Sí, era uno tatuado, ¿verdad? La verdad. Sí, era. ¿Pero y qué más llegó? ¿Qué hizo? ¿Qué le llegó? ¿Le abrazó? La abrazó y pues fueron para adentro y nomás un ratito y luego llamaste tú y se salió el vato. ¡Pinche puta! ¿Con quién se junta? ¿Amigos, amigas? Se la vivió diciéndome que él era su primo. No, no, pinche puta. Tiene amigas con las que sale a leer la Biblia, a hacer ciertas actividades, pues, que llevar comida a los niños, que le lleva, que les hace sándwiches a los vagabundos. Es muy buena, es una mujer muy buena. Lo que te digo es que todos a veces tenemos cosas que esconder. ¿A poco sí? Todos tenemos una cara oculta. Todos tenemos algo que los demás no quieren que sepan. Se están diciendo que se van a casar y pues cómo se van a casar si anda con ese mamá. Que tú confíes no significa que no lo haga. Ajá. El que te diga que no tiene amigos no significa que no los tiene. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Entonces, si a ti te pasaba lo mismo, estuvieras en mi lugar, quisiera, te quedas callado, me dijera. No, pues es que... Tal vez, mira, tú ya rompiste todas mis ilusiones, o sea, yo ya vi, ya, y, pero ¿es en serio que llegó, la abrazó? ¿Qué más no, le hizo? Te lo juro por mi madre. Llegó y la... La abrazó y pues, unos besillos ahí, pero... No quiere acostarse conmigo antes del matrimonio. También, o sea, pregúntale por qué. ¿Por qué conmigo no, verdad? ¿Contigo no? ¿Por qué, bueno, por qué no quiere hacerlo? Uh-huh. ¿Qué cree que sea su respuesta? No. Mira. Cada cabeza es un mundo, te puede dar un millón de respuestas. Entonces tú... Pero usted lo tiene que estar diciendo por algo. No, pues cancela el viaje, carnal. No, pues ya que... No voy a ir. No me voy a casar. Tal vez tu chisme, o sea... Está bien que te hayas querido así como... Pues salvar esto, pero... Los que ponen dedo, pues tampoco... Pues ya destrozaste un matrimonio, güey. ¿Qué preferías, digo? No, pues es que ya destrozaste un matrimonio. ¿Qué prefieres? O sea, ¿dejar que sea feliz a alguien o destrozar el matrimonio? Tú ya destrozaste el matrimonio, carnal. No era mi intención, ¿no? Yo por hacerte un bien, para que no te casaras y gastaras de oquis en ella. No voy a casar de oquis. No me voy a casar con ella, pero gracias a... Pero, pues, ¿sí me entiendes? Gracias a un entrometido. No, está bien, te lo tome así. No, pues... La gente no se debe de entrometer. No, sí, no. No te enojes, bro, pues el enojado debería de ser yo. No, hijo, está bien, es que yo te estaba haciendo un paro, la neta. Ajá. Es un paro, la neta, porque no cualquiera se anima a decirte esto. No, pues... O sea, me están diciendo sí. Que se van a ir de vacaciones a Cancún, imagínate, es un gasto eso. Sí, pues es un gasto. Estoy gastando viejo, estamos haciendo un video. ¿Por qué no? Señor... No fue real, fue un experimento social para ver cómo reaccionaba la gente. No te enojes, bro. Muy bien, güey. Bueno, amigos, gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo con todos tus amigos y dime en los comentarios, por favor, qué hubieras hecho tú. Yo me hubiera quedado callado. ¿Por qué, güey? No mames, güey. ¿Un matrimonio? ¿Quién soy yo para destruirlo? No mames, o sea, yo hubiera dicho la verdad, güey, pero ya depende de cada raza, güey. A la verga. Pero bueno, amigos, suscríbanse si les gustó, denle like y nos vemos para el siguiente video. ¡Compártanlo este video! Compártanlo y vamos a ver si llegamos a unos 100,000 likes. Adiós.